¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Lalo Martínez y les doy la bienvenida a este nuevo video. Solo por tu cruz, no soy deuda. En este video les voy a enseñar esta canción que se llama Jesús es mi luz. Y tiene esta canción dos complejidades que otras canciones que hemos visto en este canal no tienen. Lo primero más complejo que tiene esta canción es la rítmica. La rítmica es una rítmica funk que pues no es muy usual como en baladas o cosas así, sino que es una rítmica pues totalmente del funk, ¿no? Que es como rasguear todo el tiempo con la mano muy suelta, así como... El otro, no problema, sino como que la otra complejidad de esta rola es que pues tiene una armonía algo interesante. Al principio no está como muy difícil armónicamente hablando, pero conforme va avanzando se va poniendo un poquito más locochona armónicamente hablando. Además cuenta con unos obligados que bueno, están hermosos. Entonces ya no voy a dar más choro y ya voy a pasar como a la explicación de la canción. Esta canción está en la tonalidad de mi menor. Yo creo que aquí arriba o aquí al lado o donde se pueda, donde me quepa en la edición, voy a ponerles los acordes de la escala de mi menor. Y pues nada, ahorita los vamos a ir viendo poco a poco y ya. Esta canción empieza pues en un acorde de mi menor 7. Luego continúa a un acorde de re. Nada más que no hace el bajo aquí, en el re, sino que nada más está tocando a la, re, fa sostenido. Luego hace como esta especie de do con bajo en mi. Aquí te van a aparecer las tablaturas, no te preocupes. Y luego hace re sus 4. Entonces, estos 4 acordes tocados conforme al ritmo de la canción van más o menos así. Luego hace esta figurita, que sería básicamente del si a la de la cuarta cuerda. Luego aquí pasa acá. Y hace esto, en el traste 15, ¿no? Y hacen simplemente en el traste 5 y 7, en las cuerdas 5 y 4. Para luego avanzar del re al mi. O sea, trastes 5 al 7. Hablando de este dedo, ¿no? De este sería 7 al 9. La figura completa, todo el intro, ya con las figuritas y todo esto, sería algo así. La parte ya para el obligado sería a trastes 9 y 11. Que avanzan al 10 y 12, luego hace un la menor 7, que aquí te va a aparecer en tablatura, y luego hace un si sus 4, que no resuelve, sino que hace el obligado, que es esta figura. Luego hace esto. Después de todo ese intro, ya pasa al verso, que es algo bastante sencillo. Es simplemente esto. Nada más estamos usando cuerdas 5 y 4 en los trastes 5 y 7. Y de pronto utilizamos el traste 8, ¿no? Nada más en un slide que hace como esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Para luego hacer un la menor 7, si menor 7, para pasar a un do maj 7 y a un si 7 más 5, que es un acorde dominante que nace de pues las formas alteradas del quinto grado de una escala. Entonces la parte completa del verso sería... Luego es exactamente lo mismo, nada más que ya omite el do mayor 7 para convertirlo en lugar de un do mayor 7, usar un si sus 4
y luego un sí. Entonces la parte, esa segunda parte completa del verso sería. Luego de ese si sus cuatro que resuelve al sí, sigue haciendo otra vez el verso varias veces y luego pasa a la siguiente parte que ya es el coro. El coro está algo interesante armónicamente hablando porque estamos haciendo... Esto sería un do mayor 7 en una de las inversiones de los drops. Entonces está haciendo... Y bueno, cuando hace esto... Este acorde, no he puesto mucha atención a la armonía, en si es un, si lo ve como un La menor 7 o como un Do 6. Pero armónicamente hablando es muy similar un La menor que un Do 6. Tienen las mismas notas. Entonces el coro es Do mayor 7, La menor. Este es un re con bajo en mi, te va a aparecer la tablatura aquí. Y este es un re 9. Entonces sería. Para luego hacer esto. Luego vuelve. Después de que repite el verso, el coro, algunas dos veces creo, ya pasa a la siguiente parte que es como de un puente, que hace una figura muy similar que hicimos en el verso, pero lo hace aquí en el traste 12. Aquí está haciendo, en esta figurita, está haciendo trastes 15 y 12. Entonces completo sería... Pasa a la parte de Jesús, Jesús, no puedo parar, que vendría siendo algo muy similar al coro. Entonces, aparte, ahorita la explico, no te espantes. Es igual el Do mayor 7 que resuelve a La menor o 6. El Re con bajo en Mi que ya habíamos visto. Luego aquí está haciendo como un Mi ad 9 que resuelve a un Do mayor 7. Luego un Fa sostenido menor 7 bemol 5 que resuelve a un Do mayor 7 más 11. Aquí te van a aparecer las tablaturas, no te asustes. Luego este que sería como un acorde que nada más utiliza la quinta, que es un La, que resuelve a un Mi de pura quinta nada más también. Entonces la figura completa de esa parte sería... Luego hace algo similar, pero aquí cambia a un Do sostenido con novena aumentada. Luego Do más 7 y luego un Si 7 más 5 y hace el no puedo parar y el obligado es esto. Ah, ¿cómo era? Ah, era eso. Para resolver a este Mi. Que este vendría siendo un Mi menor 9. Estamos utilizando 0, hablando de trastes. Luego 4, en la cuerda 4, 0, 3, 0, que es un Mi menor 9. Entonces, esa última parte completa, ¿cómo sería? No puedo parar. Y bueno,
amigos, eso es todo por hoy. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes en otro video. Esta rolita de verdad se las quería enseñar. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda con algún acorde, alguna fórmula o lo que sea, pues no duden en contactarme. Igual, tal vez como que en algún video futuro donde explique más la teoría de esta rola, pues les explique de dónde nace el fa sostenido menor 7 bemol 5, que ese es más sencillo teóricamente hablando. Y, o el si 7 más 5, ¿no? Que son acordes que tú dices, ah, ¿qué onda con estos acordes? Si no has llevado como una instrucción musical muy, pues muy amplia. Pero pues nada, fue un gusto para mí estar con ustedes. Espero que se puedan suscribir, que puedan dar like. Y si tienen alguna duda, contáctenme en el Instagram que va a aparecer al final. Normalmente contesto mucho por Instagram. Y pues nada, yo soy Lalo Martínez y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.